Volvemos a vincular al Mundial de Qatar y las expectativas puestas por el partido del viernes ante Holanda a las 4. Sí, bueno, han agregado desde Aerolíneas Argentinas un nuevo vuelo. Pero ¿cuánto cuesta, Andrés? Hay que hacer muchos números para poder viajar en este momento que a la selección argentina le está yendo bien a Qatar, ¿eh? Muchos números hay que hacer. Siempre hay gente que no hace falta hacer muchos números porque lo puede pagar. Viaja directamente. Viaja sin problema, acordate lo que te digo. Bueno, vamos a tomar contacto con quien es referente en las agencias de viaje, con Guillermo Valdomillo, que nos cuente un poquito cuáles son las opciones. Y ha habido mucha estafa con respecto a la compra de vuelos. ¿Sí? También nos va a alertar sobre esa situación. Hola, Guillermo, buen día, buen comienzo de semana para vos. Buenos días, ¿cómo les va? Un gusto verlos. Aquí estamos esperando, ¿no? Felices porque Argentina clasificó y esperando ver si verdaderamente sucede lo que esperamos, ¿no? Que la gente salga a ver de qué forma puede llegar a festejar con la Argentina. Con respecto a lo que decías, sí, han habido algunas páginas internacionales que han estado vendiendo el producto o que han estado ofreciendo el producto y bueno, lamentablemente algunos clientes no han podido llegar o algunas personas no han podido llegar a festejar con la selección nacional, ¿no? Guillermo, con respecto al vuelo antes de llegar a hablar de las estafas, contanos cuáles son las alternativas, modalidades de pago para poder llegar a Qatar, a Doha, antes del viernes, ¿no? Antes del viernes a las 4 de la tarde. En realidad, alternativa de pago es en efectivo, como decimos nosotros los agentes de viaje, vía transferencia bancaria o tarjeta a un solo pago. ¿Sí? La financiación o algún tipo de pago con tarjetas está en la Argentina ya desde hace más de 2 años. Está prohibido vender con tarjeta de crédito el viaje al exterior, ya sea al Mundial o cualquier otro lugar de países limítrofes o otro tipo de país. No hay tarjeta de crédito que se permita utilizar más que en un solo pago, ¿sí? Con respecto al vuelo, no es que Aerolínea haya puesto un nuevo vuelo, sino que ya estaban diagramados estos vuelos desde el mes de septiembre, más o menos, que eran vuelos que iban a ir a alentar o acompañar a la selección nacional. El tema es que, bueno, debido a los costos que tienen dichos vuelos, es que todavía hay lugares para poder llegar a alentar a la selección. Guillermo, sí. Y en ese marco, ¿cuánto sale, por ejemplo, un vuelo a Qatar? Mira, estuvimos ofreciendo hasta hace 10 días atrás tickets aéreos que superaban los 700 mil pesos, 800 mil pesos. Y dependiendo también la disponibilidad que tenga el vuelo hoy, a partir de que supuestamente la gente está queriendo ir a alentar a la selección, podemos llegar, por lo que estuve viendo ayer, ¿no? Para un cliente, entre 1.200.000, 1.500.000 pesos el aéreo, con todos los impuestos incluidos. Y digamos solamente el aéreo ese precio, ¿no? Sin alojamiento. Aéreo. Exacto. Sí, el aéreo solo, sin alojamiento, sin ningún tipo de entrada. Convengamos que el problema más grave de ese ticket son los 115% que tiene de impuestos, ¿no? Impuesto país solidario, impuesto a la ganancia, adelanto de bienes personales. O sea que a partir de 1.500.000 de pesos necesitas para pensar irte a ver la selección ahora, este día viernes. Sí, al menos es lo que había ayer en sistema como para poder tomar una reserva. Esa es la realidad, es lo que había en sistema para poder tomar. Todo es reciente, vamos a seguir festejando porque la selección va a seguir clasificando y a partir del día sábado por la tarde, domingo, empezaron las consultas, lo cual recién hoy vamos a poder ver una verdadera demanda, ¿no? ¿Hay consultas entonces? ¿Hay mucha gente que está intentando poder acceder a este paquete, a este viaje? Hay gente que consulta, más que nada, ¿sí? Te reitero, está un poquito imposibilitado el tema de financiación, entonces hay consultas, todavía no hay grandes compras. Uh-huh. Y con respecto a las compras, recomendamos a la gente que tenga cuidado cuando va a comprar por un sistema o demás. Hay algunas páginas que son internacionales, los cuales no están adaptadas con los impuestos que exige el país. Entonces, puede ser de que el pasaje aparezca con un precio mucho menor de lo que yo te acabo de mencionar, pero al momento de pagarlo, que es con tarjeta de crédito en un pago, la tarjeta de crédito le va a agregar todos los impuestos que corresponden. Entonces,
puede que cueste o 1 millón, 1.200.000, 1.500.000 y hasta 2 millones y pico, dependiendo de la clase tarifaria que se consiga en el vuelo. Guillermo, y a la hora de vender un paquete, ¿no es cierto? Uno quiere estar el día viernes allí viendo la selección. ¿Hasta qué vuelo programan? ¿Desde cuándo y hasta cuándo? ¿Y desde cuánto parten los alojamientos allí en Doha también para tener esa situación en cuenta? Sí, bueno, es relativo eso, ¿no? Hay que buscar. Convengamos, también hay algunas selecciones que se han vuelto, entonces también tenés la posibilidad de conseguir alojamiento. Si vas a un paquete normal, digamos hoy, hablemos en dólares, lo que debería contar el pasajero para ir este fin de semana, alentar la selección y volver, ¿sí? Sí. Y tiene que estar hablando alrededor de unos $4.500, $5.000 para poder conseguir el aéreo, conseguir aunque sea alojamiento sin los traslados y alguna entrada que se pueda conseguir ahora, ¿no? $5.000 aproximadamente entonces entre personas, por persona. Y le quería preguntar, Guillermo, mencionabas esto de chequear bien dónde uno compra. ¿Ha habido casos entonces de clientes que han comprado por internet en distintas plataformas y no le han cumplido con lo ofertado, digamos, el viaje, haber llegado a Qatar y no tener hospedaje, tener las entradas? Hubo gente que no pudo continuar desde Madrid. A ver, siempre aclaramos, ¿no? Hay cosas que hay que tener muy en cuenta. El pasajero cuando entra a una página va comprando por ahí por tramos, un Córdoba-Madrid, y de ahí va conectando. Sí. Hay que tener en cuenta, en primera instancia, el horario de llegada y el horario de partida, los horarios de cada destino donde va a salir, y también que sean páginas que sean, que sean conocidas, o que sean páginas en lo posible de las líneas aéreas, no comprar en diferentes plataformas que te van ofreciendo y que a la larga puede ser o una estafa o de pronto la plataforma te va a vender los tickets no conectados. Entonces, una vez que llegaste al destino y no pudiste conectar, no hay nadie que pueda llegar a asistirte para que continúes tu viaje. Claro. Bien, muy buena la recomendación, Guillermo, especialmente en este momento en donde los fanáticos quieren viajar a ir a alentar a la selección, no comprar en cualquier lado los tickets porque las conexiones son bastante complicadas y la verdad que en ese momento dentro de los aeropuertos nadie te va a ayudar. Hubieron notas ya de gente que manifestó al comienzo del Mundial, ¿no? Que nunca pudieron llegar lamentablemente a Qatar porque sus conexiones no estaban o porque los vuelos se retrasaban o porque habían vuelos publicados en diferentes plataformas que no existían. Bueno. Por eso en esto hay que concurrir a la agencia de viaje, como decimos siempre nosotros. Si nos duele una muela, vamos a un dentista. Se van de viaje, disfruten del viaje, no lo sufran, vayan directamente a una agencia autorizada y ahí van a tener la posibilidad de tener los vuelos conectados y de existir algún inconveniente, tenés con quién hablar. Claro. O quien pueda llegar a solucionar el problema de tu viaje. Te agradecemos muchísimo el contacto con Crónica Marinal. Ojalá que hoy sea un día de muchas consultas y de muchas ventas que puedan viajar los argentinos a alentar la selección. Gracias, Guillermo. Muchas gracias.